Muy buenas noches, amigas, amigos. Nuevamente estamos en su programa de En Contextos, del diario Ultimátum. Pues el día de hoy estamos justamente en medio de las celebraciones por el 16 de septiembre y vamos a analizar justamente qué pasó con el grito de la independencia en México. Muy buenas noches, María Queta Borrello, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues acá pensamos que iba a ser fin de semana larguísimo, ¿no? Pero acá estamos. Juan Carlos Calimayor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, viendo una nota en el periódico Universal sobre una firma de más de 650 intelectuales, periodistas, pidiéndole al presidente pues, respetar la libertad de expresión, que me parece un tema importante. Yo publiqué, de hecho, hace dos días un texto a propósito, sobre todo a propósito de tres, de que en una semana se agarró a tres parejo el presidente, a Loret de Mola, a Enrique Krauss, Krauss, ¿no? Le tocó también. Y al periódico Reforma. Yo creo que es un tema que ha ido increciendo y que vale la pena analizar, ¿no? Sí, claro. Tenemos también el tema del grito, ¿no? Que costó más, este grito costó casi 12 millones de pesos, más que lo que costaría el grito, digamos, como normal, ¿no? El tradicional. ¿No? Algo inexplicable, ¿no? Algo inexplicable. Inexplicable, bueno, un gobierno que presume de tanta austeridad, ¿no? Que corrió a sus secretarios federales, ¿no? En fin. Sí, y bueno, pues un tema creo, bien importante. Yo creo que ahí se podría pedir a las unidades de transparencia, ¿no? ¿En qué se utilizó los recursos, ¿no? No, pues pero entonces, ¿qué escenografía, ese mapa que hicieron, ¿no? Y las luces. No sé, la inflación. Todo eso, precisamente. Pero desafortunadamente, ¿qué tal el problema de la transparencia? ¿No ha sido algo que esté identificando, digamos, a este sexenio en el gobierno federal? Bueno, pues tenemos esos tres temas. El caso del grito, el caso que mencionabas, Juan Carlos, de los intelectuales. Y el otro tema, ya la consulta para juzgar a los expresidentes está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Carlos, ¿por qué no inicias con esto de los intelectuales? A ver, vamos echándole, vamos a darle una vuelta. Pues sí, bueno, primero que nada, buenas noches a los quienes nos están escuchando o viendo. Y bueno, precisamente esta semana, te decía, publiqué un artículo a propósito de la libertad de expresión, que, bueno, la libertad de expresión es un derecho, no es una concesión del mandatario en turno, es un tema que con el poder siempre está o mayor o menor grado en riesgo. No ha habido, digamos, digo, hay casos emblemáticos, ahí tienes a Francisco I. Madero, donde al menos para la historia quedó el hecho de que lo hicieron trizas, ¿no? De que no contuvo esa crítica, y también, pues también el hecho de que, por ejemplo, antes de desde Zedillo para acá, digamos, pero antes no, era impensable tocar, hablar de muchos temas. Es famoso Jacobo Zabludowsky, quien conducía el único noticiero que veía todo el país, decir en la mañana del 3 de octubre que era un día soleado, cuando un día antes habían masacrado a jóvenes estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Pero bueno, era un país que se podía dar el lujo, una dicta blanda, como diría Krause, y una dictadura perfecta, como diría Vargas Llosa, en aquel encuentro de vuelta, que se podía dar el lujo, digamos, de controlar la información, el flujo de la información, y obviamente pues vivíamos muchas realidades que no conocíamos. Y el hecho ahora es que esa realidad para los gobiernos, no para este gobierno, para todos los gobiernos ha cambiado. Ha cambiado porque las redes sociales y el internet pues vinieron a diversificar las fuentes de información de tal manera que si tú ves un noticiero en la noche, prácticamente la mitad de las noticias, si no es que más, ya no son reportajes, son notas o videos que alguna persona tomó con su celular durante el día y que se convierten en tendencias a lo largo del día, y es un vertidor completo de noticias que no se pueden ocultar. Es decir, si un medio importante a nivel nacional, un noticiero, pretende no hablar del tema, pues entonces va a llegar otro y le va a ganar la noticia. Es decir, es un fenómeno de la modernidad, de la globalización, y un tema que está muy preocupante en el caso del presidente López Obrador,
que se dice demócrata, que dice que lo que él ejerce es un derecho de réplica, pero que llegó esta semana a un grado de irritación para él, donde pues ya llamó pasquín inmundo, bueno, ya cualquier cantidad de adjetivos a la prensa, incluso no se han escapado los medios tradicionalmente de izquierda, como La Jornada, Proceso, que le abrieron a él durante todos sus años de lucha, más de 20 años, pues sus espacios, esos que le negaba, digamos, los conservadores, como él los llama, otros canales de o otros medios de comunicación, pero sí es muy preocupante. Yo creo que la libertad de expresión es como el ejercicio, hay que hacerlo, hay que ejercitarlo, es para que no sea una concesión. Nosotros lo hacemos aquí todas las noches, de lunes a viernes, pero, la censura viene quizá de nosotros mismos, que nos limitamos a hablar de ciertos temas, pero no hay otra, no hay una cosa que lo prohíba. Entonces, o a lo mejor no consideramos prudente tratar tal o cual cosa, pero el hecho es que la libertad de expresión, de Zedillo para acá, es una, sobre todo con Fox, se encarnizaron mucho con la figura presidencial, se hizo famoso por cualquier cantidad de caricaturas. Familia Peluche, que pues fue famosísimo. Claro, ya, bueno, aunque de alguna manera, para hacer honor a la verdad, y ahora que estaba viendo con la muerte de Loco Valdés los programas de los años 60, 70, con la ensalada de locos, cuando escuchabas a Héctor Suárez, por ejemplo, te das cuenta que pues, muy sutilmente se ejercía en el teatro, sobre todo. Palillo, que fue famosísimo. Sí, exactamente, se ejercía algún tipo de crítica social o política, pero bueno, era una... A ver, vamos poniendo en contexto el tema, porque una cosa es la libertad de expresión, para los compañeros que nos están escuchando ahorita a través de las redes, una cosa es el derecho de la libertad de expresión, el cual no puede ser coartado, dice Juan Carlos, estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? ¿Qué tal? Ese es un exacto tema. El otro tema es la evolución tecnológica de los medios de comunicación, que hoy han desbordado a los medios tradicionales, que antes eran la televisión y la radio. Es decir, hoy las redes le permiten a todo el ciudadano, con capacidades o sin capacidades, con intereses o sin intereses, con, digamos, buena intención o con no tan buena intención, no solamente participar y dar noticias y captar el momento, sino además sí convertir algún tema, digamos, en juicio público, ¿no? Y hay muchísimos casos. Los instrumentos son diversos, pueden ser la propia crítica y puede ser incluso la imagen, los famosos memes. Ese es un segundo tema. Un claro tercer tema es la relación de la crítica con las instituciones. En el caso de México, a diferencia de Estados Unidos, en el caso de México, al presidente, al gobernador, y desde luego a los presidentes municipales, no se les toca o no se les tocaba, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, sí, era proverbial, digamos, la crítica que existía contra los presidentes de Estados Unidos. Era muy, muy común que los medios de comunicación estuvieran, digamos, siempre criticando a Estados Unidos, digamos, al presidente. Lo que no criticaban en Estados Unidos eran las instituciones. Aquí se criticaba a todos, a los secretarios, a las instituciones, etcétera, pero nunca al presidente. El poder omnímodo del presidente no permitía que nadie se le criticara. Y tú ya mencionaste algunos casos, Juan Carlos. Cuando en 1966 la revista Siempre cambió los pies de foto del presidente con el experimento que estaban haciendo con un simio, ese es un caso excepcional de comunicación, el presidente mandó cerrar la revista porque decía, le cambiaron a uno y le pusieron simio y al otro le pusieron presidente, ¿no? Y bueno, pues Gustavo Díaz Ordaz, que decía algo así como que le preguntaron una vez que si él era un presidente de dos caras, y dijo, si yo tuviera otra cara, no me pondría esta, ¿no? Es decir, era un presidente que no. Sí, hubo mucho sobre lo feo, ¿no? Pero lo feo. Es decir, era, a partir de Fox particularmente, no, sí, no, se abre. Para, entonces, ese es otro tema. Para clarificar, el simio se utilizaba en la caricatura como un sinónimo de dictador, ¿no? Sí, los gorilas del cono sur, ¿verdad? Bueno, sí. Ahí tenemos entonces un cuarto tema, la relación de la crítica con las instituciones. Pero lo que está ocurriendo ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador
no es solamente un tema de derecho de expresión, me temo yo, ni tampoco es un tema de relación de la institución de la crítica con la presidencia de la República. La discusión que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador es una discusión ideológica con lo que él considera una serie de intelectuales comprados, le llama intelectuales orgánicos, ahorita vamos a aclarar el tema de orgánicos, les llama intelectuales orgánicos, y por eso deslegitima cualquier crítica. No es libertad de expresión, porque hay que entender que los intelectuales no solamente ejercen libertad de expresión, también son líderes de opinión. Entonces él trae, hay que entender, hay que, digamos, desmenuzar este tema, ¿no? Entonces, digamos que ahora el presidente o la presidencia, porque no solamente el presidente, ha habido un bombardeo claro también de otros personajes dentro del poder presidencial, la han tomado ya contra un grupo de intelectuales que, quieran o no, ahí hay una diversidad, los conocemos históricamente, una diversidad de opiniones, es decir, no podemos decir que todos opinan lo mismo, sin embargo se están uniendo todos para pedir al presidente de la República el respeto a la opinión, no solamente la libertad de expresión, sino la opinión, a la crítica, al análisis, al planteamiento, a la defensa de instituciones a través de la comunicación y a través de las ideas. Es decir, en lo que mencionaste, Juan Carlos, hay al menos 6 o 7 temas interrelacionados, y por eso es tan complejo lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas de esto? Sí, y mire, a lo largo de la historia, sobre todo la historia contemporánea de México, ha habido una relación así como muy ambigua entre el poder y la prensa, una relación como de amor y odio. Se crea el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? También para satisfacer los egos de los diferentes periodistas y opinadores, porque también ellos tienen sus egos, quieren ser visibilizados, quieren ser premiados, quieren ser distinguidos, ¿no? Y hay también esta lucha contra determinados grupos. Sin embargo, hoy vemos que es como muy frontal, ¿no? Como que el presidente se lo ha tomado a título personal, cuando en otras épocas quien se encargaba de ponerles un alto a los comunicadores o comunicadoras, ¿verdad?, a los medios, era pues el director de comunicación social o determinado personaje, ¿no? Sin embargo, ahora es muy frontal este enfrentamiento, ¿no? Y es lo que lo hace diferente, ¿no? Pero ¿qué tal? Ahora entonces te hago yo 2 preguntas. A ver, esta nueva distinción que está haciendo en esta disputa, ¿es real del presidente contra este grupo? Es decir, ¿sí hay un encuentro de intereses y 2 posiciones políticas completamente, digamos, antagónicas? ¿O es una jugada más de distracción del presidente de la República como ha tenido en los últimos años? ¿O es en realidad un ataque a la libertad, no solamente de opinión, sino a la libertad democrática en una sociedad plural? ¿Cómo ves este que? Sí, yo creo que es un ataque a esta democracia plural, ¿no? A esta posibilidad de que diversos intereses, diversas opiniones estén presentes siempre, ¿no? A mí me podrá gustar, por ejemplo, de siempre, hablemos de siempre, ¿no? Una revista que ahorita desafortunadamente ya no es la misma que la de Pajes Yergo, pero ese siempre reunió a diversas plumas. Si te podía gustar la caricatura de Freire y no te podía gustar la presencia de Jacobo Zabludowsky ahí mismo en siempre, ¿no? Y el suplemento cultural de siempre era excelente, ¿no? Como pasaba con Proceso, como pasa con Nexos, y Vuelta, ¿no? Perdón, ahora Letras Libres, ¿no? Que te pueden gustar determinados autores, no todos necesariamente. No todos, sí. No todos necesariamente, tú coincides con unos o con otros, ¿no? Y entonces, aquí el presidente lo que está haciendo es como clasificar a un grupo de opinadores, un grupo de periodistas, y muchos no son necesariamente periodistas, sino son líderes de opinión. Sí. Y entonces, o académicos, o científicos. O científicos, ¿no? Porque muchos son periodistas de difusión científica que tienen, por ejemplo, hasta con el tema del COVID, ¿no? Sí, es así. Que tuvieron una,
una opinión diferente a la que tuvo el presidente, como pasó con los premios Nobel, ¿no? Como sí. pasó con Molina, y que opinaron y que dijeron y que también el presidente los criticó. El doctor Mario Molina Enríquez. Mario Molina Enríquez, ¿no? Entonces sí. creo que aquí lo que está pasando es que está privilegiando a un determinado grupo de periodistas o comunicadores que opinan igual que él. Y está o imponiendo una idea personal sí. de las cosas. Que así no es, parodiando, ver, ¿verdad? Parodiando a don Daniel Cosío Villegas, ¿no? Está como que a el presidente necesita otro Daniel Cosío Villegas, ¿no? Que le escriba aquel texto que fue famosísimo, ¿no? De el estilo personal de gobernar, ¿no? El estilo personal de gobernar, así es. En la historia del presidencialismo en México de don Daniel Cosío Villegas. Oye, Juan Carlos, a ver, pero una característica fundamental de la derecha en el mundo, no solamente en América Latina, en el mundo, ha sido justamente la cerrazón de la crítica, la cerrazón al análisis, la cerrazón a opinar y la disputa entre el poder y los intelectuales. Es decir, no es un asunto de izquierdas, normalmente la izquierda es más abierta. Y llama la atención que hoy un gobierno de izquierda, digamos, esté tomando medidas, digamos, por lo menos para contraponerse a los intelectuales. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Yo creo que la discusión ideológica es una trampa, porque los populismos son de izquierda o son de derecha. Es desde Pinochet, Bolsonaro, que son gobiernos de derecha, es decir, son populismos de libre mercado, el mismo Trump, y hay populismos de izquierda. Y el populismo es un fenómeno que trasciende a lo ideológico, nada más que se utiliza en la retórica ahora del presidente para atacar a los adversarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos un gobierno de izquierda que aquí en México no se atreve a poner de villano al imperialismo yanqui. Es una retórica que le ha funcionado bien a gobiernos latinoamericanos, comenzando por el de Fidel Castro y ahora Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, en fin. La construcción de este villano favorito siempre es muy útil. Siempre hay que tener un enemigo, lo hizo Trump durante su campaña con los mexicanos para generalizar a todos los migrantes indocumentados. Pero yo, lo preocupante acá, querido Víctor y querida Queta, es que ya pasó del derecho de réplica a la censura abierta. La censura es la sanción que le ponen a la revista Nexos por una cuestión administrativa en un contrato por 74,000 pesos. Sancionan a la revista con 1,000,000 de pesos y prohíben a todas las dependencias gubernamentales, más claro ni el agua, no contratarla durante 2 años. Entonces, ya olvídate del gobierno federal, un gobernador que pueda patrocinar esa revista o que pueda pagar, por ejemplo, no sé, la promoción de Cervantino en Guanajuato, ya es visto por el presidente como un aliado. A ver, José, y a Loret de Mola le pide que se transparente. A ver, tienes una unidad de inteligencia financiera que acaba de cometer el último de sus atropellos contra el alcalde de Morena, de Delicias, Chihuahua, congelándole sus cuentas personales, congelándole la nómina del ayuntamiento. O sea, ya estamos viviendo, y el que no lo quiera ver, pues aquí que quede testimonio, un proceso represivo que nos está llevando, aunque no guste la palabra, a lo que Hugo Chávez terminó convirtiendo en una dictadura. Dicen que es mala la comparación. A mí me parece que estamos siguiendo el mismo caminito y que vamos a la consolidación de un Estado autoritario que quiere a los otros poderes como apéndices de su poder, ¿no? Juan Carlos, el que la Secretaría de la Función Pública determine que no le compre propaganda a Nexos, no tiene atribuciones para hacerlo con los gobiernos de los estados. Es decir, el gobernador que contrate, acuérdate que la mayoría de los recursos públicos son federales. Es un acto político, no un acto jurídico administrativo, ¿estás de acuerdo? Sí, pero el presidente está indagando y tiene la unidad de inteligencia financiera jugando a Dios Todopoderoso, metiéndose a las cuentas personales y institucionales, a ver quién está patrocinando a sus adversarios, quién está patrocinando a Loret. A Loret le pidió que diga quién pompó. Entre broma y en serio, esta república bananera en la que nos estamos convirtiendo, me acuerdo de aquella película, mi texto de mañana en Ultimato se va a llamar La letra libre de Octavio Krause. A mí lo que me preocupa es cómo personajitos
y perdón por la por ser despectivos, como Gibran, estos nuevos intelectuales. Gibran Ramírez. De estos nuevos intelectuales orgánicos. ¿Qué es? ¿Cuál es el intelectual? Para mí la función del intelectual, ¿quién es un intelectual para empezar? Pues es un hombre de ideas, es un académico, es un especialista en alguna materia que tiene un ejerce una influencia en la opinión pública, ¿no? Puede ser un novelista, podría ser, por ejemplo, Toledo en Oaxaca, dar una opinión, y aunque no era precisamente un estudioso de la ciencia política, se opuso al McDonald's que en el centro de Oaxaca, y a él se le veía como un intelectual. Yo firmé. Y aquí en Chiapas, esa, por ejemplo, opina el maestro Suaznavar, se entiende que es un intelectual y que su opinión tiene un peso, o podría haber sido Laco Cepeda, en fin, esos son los intelectuales. Este gobierno está desacreditando a los intelectuales del pasado, diciendo que eran cómplices del régimen, que se beneficiaron con contratos, pero cuando tú ves un reportaje de la revista, ves la revista Clio, la empresa cultural de Enrique Krause, ves la biografía del poder, ves todos los pasajes de la historia de México, te das cuenta que también un promotor cultural puede ser un empresario. Entonces, lo que hizo Enrique Krause, aparte de escribir, de hacer vuelta, de hacer letras libres, igual que Nexos, que hoy se venden en Latinoamérica, en España, lo que hicieron finalmente es una empresa también de la cultura y tienen derecho a cobrar. A ver, pero Juan Carlos, el intelectual orgánico, vamos a ubicarle a la gente qué es el intelectual orgánico. Por supuesto, diversas definiciones. El intelectual orgánico es aquel que vende su idea, su arte, su posición y su liderazgo intelectual a favor de justificar al gobierno en cualquiera de sus acciones. Ese es el intelectual orgánico. Sí, y por otro lado está el intelectual crítico, digamos, o sea, dividiéndolos en estos sentidos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Sí, mira. Por ejemplo, siempre se le criticó a Octavio Paz, ¿verdad? Con todo y lo que representa Octavio Paz, sus ligas con Televisa, ¿no? Porque Televisa, de alguna manera, siempre ha estado en función del poder. Recuerdo que, bueno, ahora ya se me va la memoria, ¿verdad? Recuerdo que el fundador de Televisa decía que él era un soldado del PRI, ¿no? Emilio Azcárraga lo dijo en su momento, el tigre, ¿verdad? Emilio Azcárraga y sin ninguna soldado, pena, ¿no? Entonces, por eso se le criticó tanto a Octavio Paz esas ligas con Televisa. Sí, sin embargo, Octavio Paz fue el único funcionario, hay que reconocerle eso también, fue el único funcionario que renunció en el 68 y que lo dijo claramente que estaba en contra del gobierno por lo que había ocurrido en la represión de Tlatelolco. Él sí, era embajador en la India, me acuerdo. Así es. ¿Sí? Carlos se elogió estaba en París, de embajador en Francia, Carlos Fuentes. Pero sí, mira, todos estos intelectuales tuvieron sus... Gabriel Márquez apoyando a la dictadura castrista, amigo de... No, pero no solamente apoyando, sino además boicoteando también todos los intentos, digamos, de la resistencia anticastrista. Mira, estamos todos de acuerdo, es decir, la posición de los intelectuales. No, pero a ver, han sido de claroscuros. Muchos intelectuales no han tenido una posición muy firme si observamos su historia, ¿verdad? Por eso decía yo que hay cinco o seis temas integrados. Aquí es, no importa dónde opinen. Desde mi punto de vista es esta, en una sociedad democrática no importa si están o no a favor de un gobierno. Claro. ¿No? Lo que no puede hacer el poder es ser selectivo con intelectuales que apoyan o que están de su lado, apoyarlos y reprender, reprimir o cancelar a los que no lo están. Es decir, claro, es lo que está en juego, esa es la parte democrática. Estemos o no estemos a favor de sus opiniones. No, pero déjenme hacer una precisión que a mí me parece muy importante, Víctor, que es esta. El intelectual que renuncia a la crítica ya no puede ser visto como un intelectual. La función del intelectual es la crítica al poder. Paco Ignacio Taibo, un novelista que hoy es funcionario, director del Fondo de Cultura Económica, ahorita está, como dirían los masones, en sueños. Sus opiniones no son las de un intelectual. O sea, cuando un intelectual se convierte en justificador y defensor de un régimen, que es de lo que hoy acusan a Krause injustamente, y a Aguilar Camín, que siempre han
abonado al debate de las ideas, tampoco el intelectual. Mira, en un momento dado, a Lacos se le criticó mucho cuando aceptó ser secretario de gobierno de Robledo, ¿verdad? Porque parece que el grupo de izquierda le volteó la espalda, muchos de ellos a Laco, por haber aceptado ser secretario de gobierno, ¿no? Pero Juan Carlos, entonces siempre hay. Ay, permítame, Juan Carlos. Con todo respeto, no comparto tu opinión porque ese es un reduccionismo. Un intelectual que apoya ciertas políticas en cualquier gobierno no deja de serlo. Y hay muchos casos. Las políticas que pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, el doctor Mario Molina Enríquez apoyó a Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard en las políticas de limpieza del aire en la Ciudad de México, que fue muy reconocido a nivel mundial. Y los apoyó durante 12 o 15 años, ¿no? Y no dejó de ser un intelectual, porque es un premio Nobel mexicano. O sea, nadie le escatima sus capacidades. Bueno, hoy lo critica, digamos, ¿no? Hoy critica. Pero, tienes razón, a lo mejor fui un poco drástico. Lo que te quiero decir es que a mí se me hace patético ver a algunos intelectuales, a Lorenzo Meyer, por ejemplo, que su hijo trabaja, es director de la SEDATU. Secretario de la SEDATU, hizo muy bien, yo lo leí muchos años, se fue volviendo cada vez más de izquierda, luego se sumó a la causa obradorista, todo eso es muy válido, pero pierde legitimidad el intelectual cuando defiende al poder. Una cosa es que esté de acuerdo con políticas públicas, por ejemplo, muchos intelectuales elogiaron en el 76 a Federico Reyes Heroles, cuando hace la reforma al COFIPE y se genera este proceso que permite la inclusión de las minorías a través de la representación proporcional, porque nadie le ganaba una elección. No, pero hay muchos casos, Juan Carlos. Jaime Torres Bodet, por ejemplo, fue secretario de Educación en México. Vasconcelos. José Vasconcelos es un intelectual de los más sólidos, digamos, del nacionalismo, del pensamiento nacionalista, de la identidad nacional, y fue secretario de Educación, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Justo Sierra también, secretario de Educación. Bueno, como que hay un miedo a que el intelectual tenga una militancia partidista, ¿no? Concretamente, muchos intelectuales han tenido una militancia partidista y eso no les ha negado su capacidad de análisis, de crítica. Aquí sí, lo importante es que no nos cerremos también a esa visión, ¿no? Sí, sí, que no condenemos por estar a favor o en contra, sino que lo que defendamos sea la capacidad de opinar y la posibilidad de vivir en un régimen, en una sociedad donde todos podamos opinar libremente con el respeto a todos los actores, pero opinando, ¿sí? Sí. Entonces, y además, independientemente de que sea. Si hay un miedo, perdón, ¿qué tal? Si hay un miedo, y hay una perversión y un tabú en la sociedad en donde un intelectual que se asocia al poder lo deslegitimas, salvo algunos que están más allá de eso, que han podido sobrevivir, pero lo deslegitiman porque están en el poder. Y al revés, hay algunos que están en el poder que son personas que tienen capacidades intelectuales sobresalientes, que han sido funcionarios sobresalientes, que no los puedes aceptar digamos, aunque escriban un libro, hagan una pintura, una escultura, lo que sea, porque ya vienen desde el poder. Es decir, como que tenemos ese prejuicio que el poder y la intelectualidad no se llevan. Y eso es absurdo. Bueno, pero a ver, para contextualizar, a ver, desacreditan toda la labor de los intelectuales neoliberales o conservadores porque fueron cómplices de las tropelías del neoliberalismo. ¿No? Por eso, ese sí es un punto que se... Es una retórica, yo hoy digo, a ver, ¿con qué autoridad moral hablan quienes ahora son aplaudidores de este régimen? Pero además es un régimen arbitrario. O sea, el intelectual tiene un cierto código de ética que no le permite apoyar todo. Y estos han sido procesos históricos. Pasó en Alemania con el nazismo, pasó con otros regímenes, con Víctor Hugo en la Revolución Francesa. O sea, hay casos donde el... Mira, intelectual... tenemos Emilio Rabasa, un intelectual chapaneco, a quien no se le ha dado un lugar como profesional del derecho, que destacadísimo. Pero sin embargo, él estuvo ligado a Victoriano Huerta. Sí, así, ¿no? Es. Y entonces, su liga con Victoriano Huerta ha sido
eso que lo ha, ¿cómo explicado? ¿Cómo explicarte? Marcado, eso lo, eso lo ha, has no, oído, pedido que se le dé un reconocimiento total a Emilio Rabassa, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no?, tiene que ver con la retórica que estigmatiza, que el presidente actual acostumbra a hacer, de etiquetar a las personas. Por ejemplo, no solamente con Victoriano Huerta, Emilio Rabassa es un gobernador porfirista, ¿no? Sí. Y Porfirio Díaz no hubiera tenido ese derrotero, pues hoy estaríamos hablando de José Ives Limantur como un gran intelectual, o como le pasó a Juárez. Juárez, fíjense lo que pasa con Juárez, Guillermo Prieto, Lerdo de Tejada, el mismo Lerdo de Tejada termina compitiendo y volviéndose candidato, o lo que le pasa a José Vasconcelos, que decide formar a las juventudes, desafiar al poder, y luego se frustra terriblemente, ¿no? Pero lo que hoy estamos viviendo, hoy por hoy, es más allá de la labor del intelectual y la relación del intelectual con el poder, que es un tema muy interesante, tiene que ver también con la represión. O sea, el hecho de que la revista Nexos, la revista Letras Libres, no tengan publicidad gubernamental, es una forma de represión directa. O sea, ya pasa el derecho de réplica del presidente, y que esté repartiendo el presupuesto para publicidad, era de 8 mil millones de pesos, lo redujeron a 4 mil millones, y se lo están repartiendo, perdónenme si hay algún chairo escuchándonos que utilice ese adjetivo que no me gusta, pero se lo están repartiendo entre personajes muy patéticos de las redes sociales, que se encargan de estigmatizar al pasado. Y lo que va a pasar con este gobierno estigmatizador es que va a terminar estigmatizado, valga la redundancia, por haber hecho las cosas. O sea, ver al señor Molécula en las ruedas de prensa, hacer las preguntas que hace, y que el presidente, en lugar de avergonzarse, se regodee con un entrevistador de ese tipo, que le va a hacer la barba, que lo va a elogiar, y de repente llega un Jorge Ramos y se presenta y le dice al presidente que sus cifras son las peores en el tema de seguridad, se vuelve un escándalo. O sea, pero es muy lamentable. Dividamos. No sé por qué lo pegan, dejen terminar, nada más, no sé por qué la oposición no ha pedido la renuncia de ¿cómo se llama?, de Paco Ignacio Taibo, porque hay un código de ética de los funcionarios públicos. No puede ser que haya invitado a Enrique Krause y a Aguilar Camín a que abandonen el país. O sea, estamos entrando en un camino que puede ser sin retorno. En eso tienes razón. Paco Ignacio Taibo, para que pudiera... más grave, nada más déjame rematar, perdón por el abuso. Lo que más me preocupa no es eso, es que se están fomentando, y la consulta es lo que lo confirma, el linchamiento público de las hordas de los seguidores del presidente contra esos personajes que, si un día los ven en un restaurante o en la calle, los van a terminar agrediendo físicamente, ¿no? Sí, a ver, hay que precisar, en el caso de Paco Ignacio Taibo, para que él pudiera entrar al Fondo de Cultura Económica, incluso se modificó la ley, porque él no tiene una nacionalidad mexicana. Luego tampoco caer en el ser xenófobo, ¿no? Pues no tiene una nacionalidad mexicana, aunque se haya creado aquí. Y él pide, digo, parece que irónico, pide que abandonen el país dos intelectuales mexicanos, que estemos o no estemos de acuerdo, pues son gente que le ha dado una presencia en el pensamiento latinoamericano a México. Yo creo que la intolerancia es lo que hay que señalar y combatir, Juan Carlos. Mira, no importa de dónde son. Yo no defendería a Krause, ni tampoco defendería a la revista Nexos por sí mismo, per se. Lo que sí defendería sería el derecho a opinar y el derecho a tener todos nosotros como ciudadanos la capacidad de contar con ellos y con todos los demás, también con Paco Ignacio Taibo, a que opinen y digan, pero que no con expresiones intolerantes, xenófobas, que generen juicios sumarios y que estén buscando llevar la picota a personas por simple y sencillamente por opinar distinto que el poder. Eso es lo que no hay que permitir, y yo creo que hay que hacer eco todos, porque los intelectuales son tan importantes en una sociedad como lo son cualquier otro trabajo, importante. Solo que la diferencia, claro, es que los intelectuales se dedican a analizar los contextos generales en los que se va dando el presente y a hacer,
apreciaciones en el futuro. Por eso sí son importantes y lo han sido en todas las sociedades. Queta, ¿qué opinas de este debate? Que Juan Carlos, te veo hoy muy verdaderamente indignado, Juan Carlos. Tu micrófono, Juan Carlos. Sí, mira, tu micrófono, creo que a lo largo estamos, creo que a lo largo limitando. Es que sí, estoy muy indignado por eso. Mira, creo que a lo largo de la historia, como le señalaba, contemporánea de México, ha habido por debajo del agua la represión a los intelectuales y la represión a determinados medios de comunicación. Si repasamos la historia contemporánea, pero ha sido más sofisticada, menos frontal que como se está dando ahorita, por eso ahorita es más notoria. Tenemos el asesinato de Buendía, tenemos el asesinato de muchos periodistas, no solo parte del crimen organizado, ¿no? ¿Qué tal? Pero hagamos el recuento con calma para que la gente que nos está escuchando tenga estos elementos. A ver, empezaste con Manuel Buendía, vamos a situarnos, 1986. El asesinato de Buendía fue en 1986. ¿Quién era Manuel Buendía? Un periodista que investigaba en ese momento los nexos de la Secretaría de Gobernación con la CIA. Que tenía una excelente columna, uno de los mejores. Tres libros que hablan, están en el testimonio, que hablan justamente. Él señala incluso dónde está la CIA, en qué edificio, cuál es su dirección, con quién se reúnen. Personajes que hoy están en la política. ¿Quiénes? Perdón que lo voy a tener que decir, pero están en los libros si los quieren ver. Manuel Bartlett. Manuel Bartlett era el director de Gobernación. Así es. En este momento. ¿Sí? ¿Qué otros personajes? El Opus Dei. Hizo otro libro sobre el Opus Dei, interesante. Hablo también sobre el Opus Dei, también. Fue asesinado en 1986. ¿Qué otro caso, qué tal, dirías? O Juan Carlos, vamos a hacer el recuento. Bueno, Carlos Loré de Mola, el abuelo de... El abuelo. Pues se ha tratado de... Este es antes. Pero en realidad él no era un periodista, él era un político, ¿no? Que fue gobernador de Campeche y que siempre se le... el papá... No. El abuelo, ¿no? El abuelo era primeramente un periodista, que llegó a ser gobernador de Yucatán y que empieza a pelearse con Luis Echeverría y con su sicario en ese momento, Víctor Cervera Pacheco, que era, digamos, el líder de la CNC, hasta que el abuelo de Carlos Loret aparece asesinado en un vehículo con disparos y además calcinado en un vehículo en el estado de Guerrero. Eso ocurrió en 1977. Y bueno, pero además publicó varias novelas, publicó varios textos políticos. Tiene un libro fabuloso que se llama Memorias de un Gobernador. Es como, mira, acuérdate, por ejemplo, bueno, llama la atención, Enrique González Pedrero, que fue gobernador de Tabasco, es alguien a que López Obrador admiraba mucho. Era un director de la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. En el poder, también lo era Carlos A. Madrazo, que su hijo salió todo lo contrario, pero Carlos A. Madrazo también muere en un accidente. Todo lo contrario, sí es. Él muere en Carlos A. Madrazo con Díaz Ordaz, precisamente. Pero si uno lee los discursos de Carlos A. Madrazo, son extraordinarios, hacía referencias y reflexiones muy interesantes, era toda una cátedra su. Pero Juan Carlos, pero él no era un intelectual, es decir, era un hombre brillante. Bueno, sí. A ver, bueno, nos estamos desviando un poco del tema, no, ¿verdad? Yo estoy ahorita delante de dos intelectuales, aunque no quieran asumir lo que son ustedes. Claro. Aunque sí, se oiga pedante, yo me asumo, en la aldea local, a una especie de intelectual que ha sido funcionario público, porque ¿qué es lo que hace la diferencia? Un intelectual es una persona que plasma sus ideas, un intelectual es una persona que estudia, que construye ideas, y que tiene una influencia en la opinión pública a partir de una formación normalmente académica, no necesariamente, pero normalmente académica. Tu opinión, Víctor, como un académico, como la tiene otras personas de la universidad, por su sola formación académica, ya se puede considerar la opinión de un intelectual. No solamente son Laco Cepeda y los pintores y los novelistas, no necesariamente. Entonces, la intelectualidad es ese ejercicio de,
de reflexión y sobre todo que se basa en un pensamiento liberal que es muy importante que tú destacaste hoy en la noche. A mí no me gusta leer La Jornada porque no me gusta hacer corajes, tengo 25 años, yo leo el Reforma porque va más afín a mis ideas pro libre mercado. Pues eso está mal, papacito, debes leer no, también. Leo, bueno, ocasionalmente la leo, pero tampoco me voy a torturar. Hay que leer de todo. Hay que leer de todo, Juan Carlos. Hay de todo y he leído. Y debe haber como también respeto a los que no... A ver, pero regresemos al tema con el... A ver, traíamos una secuencia muy interesante, Juan Carlos, ahorita que estamos recordando, y hay que decirle a la gente que nos está escuchando que no habíamos pensado ni habíamos ensayado esto, pero sí, traíamos el asunto de los intelectuales que han sido, digamos, agredidos por el poder en la época moderna, porque hay muchos casos anteriores, es el caso de, por ejemplo, los Flores Magón y eso, pero no, de la época moderna, de los 70s para acá. Manuel Buendía es un caso extraordinario, ya lo mencionaba Queta, ya hicimos una pequeña reseña. Luego, tú dijiste Carlos Madrazo, pero yo sí te diría que no, porque aunque sí es una persona muy, desde luego, destacada, con muy buen lenguaje, con un muy buen discurso, él... En todo caso, si muere en el accidente o si muere en un atentado, como se especuló, es resultado de su condición política, secretario general del PRI en 1964. ¿Sí? Es decir, su condición más bien es política, independientemente de que tenga muchas capacidades. ¿Pero qué otro caso veríamos? ¿Les parece bien el caso, por ejemplo, del atentado al 1+1, Juan Pablo Becerra Costa, o en el caso de la revista Siempre? Hoy, primero se llamó Hoy... Mañana, y luego, ahora se llama Siempre, ¿no? Así es, impacto también del otro Regino. El caso Hernández Yergo, ¿verdad? Que también sufrió lo propio en un momento por publicar una foto de un funcionario, ¿verdad? A lo largo de la historia ha habido siempre una serie de represiones frontales, disimuladas, sofisticadas. Ahora hay que señalar también, por ejemplo, el bombazo a La Jornada. Ocurre el bombazo, en Salinas de Gortari. El cierre de Excelsior, del que derivó el cierre de Excelsior, ¿verdad? Que no. De ahí se deriva todo, se deriva vuelta, se deriva el 1+1. Idos, ya los estamos ahorita empezando a escarbar del pasado y trayéndolos al presente. O sea, solo eso falta, ¿no? Ahora, en la actualidad, esta amenaza que sufrió hace unos 4 o 5 meses, no recuerdo exactamente la fecha, el periódico Reforma, donde un grupo supuestamente de narcos le señala que van sobre el periódico, ¿no? Van a colocar una bomba. Así es, y la persecución contra Carmen Aristegui también en un momento dado, bueno, ¿verdad? José Gutiérrez Vivó, el propio Nino Canún. A muchos que les han quitado sus programas. Bueno, a ver, a Loret le quitaron 25 años en Televisa, en su programa de la mañana. Le quitaron a Sergio Sarmiento el espacio que tenía. ¿Saben qué me parece además grosero, ofensivo? El que hayan ocupado la televisión del Canal 11 y el 22 para llenarlo de propagandistas de la 4T. Ver a los caricaturistas de izquierda, ver a John Ackerman empoderadísimo, con programas con sueldo, haciendo de la televisión cultural y de la televisión una herramienta de propaganda. O sea, lo grave de este momento que estamos viviendo es, y perdónenme la comparación, no es el cuarto de la cuarta transformación, parece que estuviéramos viviendo un proceso similar al del cuarto Reich, ¿no? Donde el equiparable a los judíos de la época de Alemania son los conservadores y los neoliberales. Fíjate, Juan Carlos, que una de las labores o uno de los compromisos éticos que tiene un intelectual, digo, yo no lo asumo, no asumo serlo, pero creo que sí hay que plantearlo así, es justamente que trates de analizar las cosas en su justa dimensión, o sea, sí. sin exagerarla y tampoco sin minimizarla, sin hacer comparaciones que resultan, digamos, sencillas, pero que no son inacertadas. Me parece que hoy lo que ocurre, es una posición que yo asumo en este momento. Digo, por supuesto que hay que defender la libertad de expresión y hay que defender la capacidad y el trabajo de los intelectuales en una sociedad. Ninguna sociedad democrática se puede conducir sin intelectuales. Eso es requisito sine qua non. Sin embargo, tampoco conviene y tampoco es acertado equiparar a un gobierno, digamos, represor, asesino, como el Cuarto Reich, ¿no? Con lo que está ocurriendo en el país. La verdad es que sí hay cosas que están mal en ese sentido, particularmente el tema que hoy abordamos, poder e intelectuales. Sin embargo,
Sí, hay que pensar también otra cosa, Juan Carlos, que hay que decirlo con toda claridad, que también los intelectuales, por intereses y por, digamos, por circunstancias, muchas veces se acomodan al poder y no le permiten incluso a otros pensadores que están en otros espacios ni siquiera aparecer. Es decir, vamos a decirlo en términos muy es una élite, comunes, sí se agandallan del poder, se agandallan con los de abajo, ¿no? O sea, hay un saturamiento de los espacios, monopolizan la palabra, Juan Carlos, monopolizan la palabra, ¿sí? Es decir, yo defiendo que haya Krause y Nexos y Aguilar Camín y todos los demás puedan hablar y participar, me parece fabuloso el trabajo de Loret de Mola, creo que incluso cometieron el error de sacarlo de Televisa porque ahí lo tenían controlado. Sin embargo, estos desaciertos del Estado va a provocar una gran discusión que me parece muy interesante. Es decir, y va a permitir que, por ejemplo, personas como, a mí me parece, por ejemplo, María Amparo Casar me parece muy acertada, por ejemplo, ¿no? Hay gente que tiene posiciones, digamos, críticas, analíticas, que emergen, digamos, porque ese tipo de cosas permiten reflexión y pensamiento. Y eso es muy bueno, ¿no? De eso se trata. El intelectual. Claro, y María Amparo Casar fue hasta funcionaria con Fox, fue funcionaria. Fue subsecretaria de Gobernación. El intelectual tiene que provocar la discusión, tiene que abrir el debate, tiene que generar polémica, ¿no? Y si es cierto, le llamaron comentocracia, que había una élite efectivamente de vacas sagradas de la cultura y del pensamiento en México. También es cierto, pero la única manera de retarlos, o sea, yo veo a un joven Gibran, por ejemplo, una soberbia extrema, contra la obra literaria de Enrique Krause, si tú quieres, contra todo lo que ha hecho la empresa Clio, que ha hecho documentales históricos y todo, claro, con apoyo gubernamental. Un amigo, ¿no? Es joven, se puede componer, está... Bueno, les voy a contar una anécdota personal para traer el tema aquí a Chiapas. Se le entregó la medalla Rosario Castellanos a Krause y al término del evento me lo presentan a mí, yo siendo director de Conaculta, me dicen, te voy a hablar mañana. Al otro día me hablan de la oficina de Krause y dicen que el gobernador autorizó ahí que se haga un proyecto y me hacen un presupuesto de 2 millones de pesos, le digo, no tengo para pagar eso. Y por supuesto que no atendí la instrucción porque no había dinero. Pero, o sea, no dan pasos sin guaraches a lo que voy, tampoco son unas peritas en dulce. Claro, y ¿sabes qué también, Juan Carlos? Que el poder necesita a los intelectuales para legitimarse dentro de una área pensadora. Es completamente cierto. Finalmente, lo hasta que tú... les encargan trabajos, ¿no? No, mira, ¿quién construye, por ejemplo, quién te construye aquí, por ejemplo, el caso, ya trajiste el tema a lo local, ¿quién te construye aquí, por ejemplo, el Poliforum, ¿no? O sea, ¿con qué interés? Si tú te pones a revisar las obras, no necesariamente coinciden, digamos, y además, si lo pudieras, aquí lo podrían hacer, sin embargo, lo hacen gente que tiene un nombre, porque eso legitima el poder, y eso es a nivel federal, y a nivel local, y a nivel... a todos los niveles. El poderoso necesita siempre la legitimidad que le puede transferir a alguien que viene de otras esferas, ¿no? Porque, y eso es tan antiguo como la propia sociedad, ¿por qué Lorenzo de Medici se permite que esté a su lado Leonardo da Vinci, por ejemplo? Es así, así de sencillo. Es decir, el poderoso. ¿Y por qué menciono Lorenzo de Medici? Porque a él está dedicado... Pero mecenas. Y está dedicado al príncipe, ¿no? El príncipe de Maquiavelo, ¿no? O sea, de Maquiavelo. Bueno, pues ahí tienes a artistas que en ese momento quizá no eran comunicadores, ni escritores, había muy poco, pero los pintores eran fundamentales como para deslumbrar a la sociedad. Bueno, tú no verías los murales de Diego Rivera, de no ser porque... Ese es otro muy buen ejemplo. O sea, Diego Rivera lo traen de París para que empiece a dar este fenómeno del muralismo en México, pero ¿qué es lo que hace Diego Rivera? Legitima el pensamiento nacionalista. Postrevolucionario, ¿no? Sí. Postrevolucionario, que le da al pueblo imágenes que se le quedan grabadas y parecería que eso es todo el escenario nacional y no lo es.
Era la construcción de del mito revolucionario. Sí, ¿no? Claro, el poder se auxilia de artistas, de escritores, de intelectuales, ¿verdad? De toda esta gama. Se legitima. Para legitimarse, ¿no? Y si tú revisas un poco la historia, vas a ver cómo muchos intelectuales se acomodan. Claro, eso es el intelectual orgánico. Por ejemplo, el Grupo San Ángel, ¿no? El Grupo San Ángel en un momento dado, ¿no? Sí, claro, pero... ¿Sí? Pero tenemos que estar de acuerdo en una cosa. Yo creo que sí es un tema con muchos matices, pero tenemos que estar de acuerdo en una cosa: en defender el derecho a que se expresen. Definitivamente. Por supuesto. O sea, en cualquier espacio, y que además lo que nos gustaría, de verdad es muy difícil, pero que la sociedad tenga la capacidad de distinguir entre el discurso y entre la acción. Mira, y entonces sea la sociedad la que sancione a ese intelectual si está mintiendo o si está haciendo mal las cosas, y que sancione también al gobernante si no lo está haciendo bien. Es decir, increíble que mientras unos queman camiones, otros bloquean carreteras, la fuerza de las ideas, la fuerza del pensamiento, la pluma escribiendo, tenga una influencia que al poder le preocupa, ¿no? Y otro, mira, por ejemplo, podríamos hablar, atrevernos a hablar de algo que no se habla. Así como no se tocaba al presidente antes, a los gobernadores todavía no se ha roto ese cerco. Los gobernadores también, y yo lo viví, aunque sí había críticas a Sabines y a Manuel Velasco, hay casi una regla: golpea a todo mundo menos al gobernador, ¿no? Y si golpeas al gobernador ya te conviertes en una especie de paria social, a riesgo de que te dejen de hablar hasta tus amigos, ¿no? Pero fíjate, ahí está el otro factor, que entre esta relación perniciosa entre el poder y el intelectual hay otro factor que parece ser que es un código oculto, que es la propia sociedad. O sea, la sociedad, si ve a un intelectual que le está pegando o que no coincide o que tiene ideas distintas, digamos, con el poder, la sociedad puede verla muy bien, pero en sociedades tribales o en sociedades predemocráticas lo ve muy mal porque se siente amenazado él mismo, porque sabe que hay un poder supremo que, porque por más que tengas muy buenas ideas, el que manda es el otro, ¿no? Y entonces la gente y la sociedad empieza a no querer de asociar y no querer asociar las ideas, o sea, las ideas de los intelectuales con el poder. En otras palabras, Krause en este momento puede ser una persona, Krause, porque a mí me parece de lo mejor de los pensadores mexicanos, pero esa es una posición personal, puede ser que empiece a ser, digamos, incluso rechazado por muchos círculos. Ese fenómeno todavía lo vamos a ver. No solamente por los simpatizantes de Andrés Manuel, sino por muchos círculos que al ver esto no quieren asociarse. Por ejemplo, círculos que son acomodaticios. Televisa, Milenio, TV Azteca y todos estos medios de comunicación que viven justamente del presupuesto público indirecto. Porque ya estigmatizó a estos intelectuales. Así es, porque al estigmatizar a un intelectual no quieren asociarse con él. Es decir, el daño no solamente está en cuanto a que le señalen, sino lo que se estigmatiza. Pero también hay algo muy bueno, Juan Carlos, y eso creo que hay que esperarlo. Mira, Enrique Krause tiene un libro fabuloso que se llama Los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana. Es un libro extraordinario, es muy bueno. A la altura, yo creo que de los libros que Daniel Cosío Villegas, ese me encantó. Un libro extraordinario. Bueno, eso lo obligó a Krause a pensar. Él era un ingeniero, no era historiador. Él se hizo historiador por los hechos, por la vía de los hechos. Es decir, por la experiencia, a través no del conocimiento académico, científico, sino a través del empirismo. Se hizo historiador. Muy bueno. A partir de ese libro, creo yo, o de obras similares. Hoy, a Krause y a Aguilar Camín y a todos los que están siendo golpeados, yo espero con ansiedad una reacción intelectual que nos permita elevar el nivel de discusión en México y elevar el estadio del pensamiento. Es decir, los va a obligar a pensar nuevamente y va a sacarlos de su comodidad de solamente estar en la crítica coyuntural. Me parece que es necesario que ahora analicen contextos, hagan propuestas, no solamente posicionamientos inmediatos, sino estos pensadores, hoy se les va a exigir más
la historia les está exigiendo más y nos está exigiendo más a todos. Qué bueno. Claro, y que la sociedad se solidarice también con ellos, ¿verdad? Claro, también la sociedad, bueno. Esto puede ser el juicio de la historia también, porque, por ejemplo, buscar un libro de Lucas Alamán ahorita no es lo mismo que buscar un libro de, no sé, de muchos pensadores que hicieron apología del régimen revolucionario, de la independencia. Lucas Alamán fue un pensador brillante, etiquetado de conservador injustamente, y así como él, otros dos o tres pensadores intelectuales. Además, era, bueno, era parte de la época, ¿no? Lucas Alamán era misógino, le escribe un texto a Leona Vicario, donde le dice que ella participe en la independencia de México porque va siguiendo a Andrés Quintana Roo, ¿no? La deja a un nivel a Leona Vicario, cuando Leona Vicario era una joven de mucho dinero, que invirtió su dinero en el movimiento de la independencia. Y Leona Vicario le da una respuesta de primer orden a Lucas Alamán. Oye, Juan Carlos, pero si Lucas Alamán te parece pues muy intelectual, también recuerda que fue funcionario. Sí, claro. No fue secretario. Como Guillermo Prieto, ¿no? Como funcionario, fue secretario de Estado. Como Melchor Ocampo, como Guillermo Prieto, como Lerdo de Tejada. Como es que Torres no, Bodet. A ver, no está peleado, no está peleado. Claro. No está peleado, pero nada más que hay que, cuando ya estás en un cargo público, tienes que, ya no puedes seguir haciendo las cosas de la misma manera, pues, ¿no? Tienes que distinguirlo, ¿no? Pues sí, por ejemplo, hay un código de ética a los funcionarios públicos. Si tú lees el código de ética que está vigente como ley en el país, era para pedirle la renuncia y hacerle un juicio de responsabilidad como funcionario público a Paco Taibo. Pero pues como este gobierno se pasa por el arco del triunfo la ley, pues es terrible. Y sin embargo, bueno, se mueve, ¿no? Tienes a Porfirio Muñoz Ledo, tienes a Ricardo Monreal y tienes a mucha gente en la 4T que no está de acuerdo con esto que está pasando en el país, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante el debate. Yo les agradezco que lo hayamos tocado hoy. Creo que ya estamos en tiempo. El maestro Víctor hace que trae la conducción del programa. Bueno, pues ya estamos justamente en el tiempo. Pero te van a enfriar las quesadillas que me acaba de hacer mi esposa. Pero las parece, ventajas de estar en la casa. Me parece un tema de mucha actualidad y que traído, perdón, lo digo con todo respeto, a la aldea local, debe y puede adquirir o debería adquirir una trascendencia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Miren, lo que no podemos, hay cosas básicas. Podemos criticar a los intelectuales y podemos criticar al poder. Pero hay cosas básicas que como ciudadanos debemos de preservar. Una, la libertad de expresión y la obligación, no el derecho, la obligación a defenderla. Dos, la necesaria comprensión para entendernos en las diversidades. Pensamos distintos, hay que entendernos, ¿sí? Tres, respetarnos en la diversidad y construir una sociedad plural, no una sociedad totalitaria, única, excluyente, ¿no? Y cuatro, seguir pensando y seguir ensayando y seguir creyendo que el pensamiento es infinito, que no se ha quedado aquí y que este tipo de cosas nos obligan a pensar más y a actuar más. Entonces, oye, pero hay un punto de encuentro entre el pensamiento progresista y el pensamiento liberal en ese sentido, porque los progresistas no pueden ser radicales, deberían ser respetuosos de esta libertad de expresión, y los liberales también tienen que ser respetuosos de las ideas. Entonces, yo, este gobierno que se asume progresista, lo que está como lo que pasa con el feminismo, ¿no? Que hay un progresismo que rebasa ciertos límites, ¿no? En el debate sobre lo que está pasando con el tema de la equidad de género, la violencia contra las mujeres, pero ya no lo voy a abrir porque voy a prender una mecha aquí. No, pero es que mira, yo creo que eso pasa como en cualquier cosa, no es suficiente con que te asumas, y no es suficiente con que te pongas la camiseta. A mí me encanta el fútbol, como a muchos que nos están escuchando seguramente ahorita, pero yo no solamente me puedo como ponerme la camiseta de Messi, voy a jugar igual que él. O sea, no es suficiente asumirse, hay que constituirse, hay que crearse, y hay que estarse practicando constantemente, y constantemente. Eso implica que aunque te llames gobierno de izquierda, o aunque te llames gobierno progresista, si las acciones no corresponden, la historia te va a juzgar no como un gobierno de izquierda, sino como un gobierno, pues quizá violador de las libertades. O si te llamas
eriges como intelectual, pero no actúas como tal, ¿no? No necesariamente puedes llegarlo, puede tener esa legitimidad. En fin, me parece que estamos abriendo un debate muy interesante, porque este es el debate que le hacía falta a la 4T, un debate intelectual, no solamente un debate electoral, no solamente un debate de simpatías, no solamente un debate de dichos y etes. Es decir, es necesario que elevemos la discusión. Y esto va a obligar a todos los intelectuales del país, o a todos los que se asuman como tal, o a todos los que quieran hacer del pensamiento una obra de construcción permanente, a seguir pensando. Esa es la parte buena, Juan Carlos, ¿no? Y hay que seguirlo haciendo, ¿no? Pues muy bien, pues muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Buenas noches. Muy buenas noches. En este puente largo que dices, Juan Carlos, muy buenas noches. Sí, nada más me gustaría comentar, porque... Hasta luego. Nada más me gustaría comentar y agradecer a los que nos siguieron esta noche, dejaron ahí varias reflexiones. Adelante, Juan Carlos, tú dilo, porque fíjate que... Kian, que no sé si es real el nombre, creo que no. Es un muy buen amigo de por allá de la Concordia. De acuerdo con el comentario del doctor Rumaya, dice, las líneas de pensamiento y de ideas es universal, es inadmisible que solo unos cuantos sean quienes emiten las ideas y la verdad. Es cierto, algunos son mercantilistas de la opinión, debe abrirla a otros pensadores e ideólogos que están lejos de los medios de comunicación hegemónicos. Libertad de expresión es de todos. Yesenia Suárez nos manda saludos. Otra reflexión de Jan Sequian, dice, lo que he llegado a percibir en las críticas al gobierno, que la base son señalamientos y acusaciones, mismos que no generan ningún peso, lo que falta es argumentar una crítica, es decir, datos concretos, información que se sustente en la ley. Entiendo la crítica política, por ello es que los actores políticos solo están en contra de todo y señalan, pero no argumentan alternativas o señalan responsabilidades concretas. Los intelectuales no son dueños de la verdad, pero sí existen algunos honorables. Liliana Escudero, Krugar García, que no lo había visto, de saludos desde la Frailesca. Mar Sol, que siempre nos sigue, Manuel Centeno. Saludos. Vicente Escudero, Marta Ortiz Salazar, que creo que no la había visto por acá. Siempre está con nosotros, Martita. Martita, claro. Saludos, Martita, Araceli Hernández, perdón, por mi pifia. Pues muchas gracias por seguirnos esta noche, y pues usted cierre, maestro Víctor. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por esa discusión, Juan Carlos, hay que seguir en esta... interminable camino del pensamiento, que verdad que nos invita a todos a reflexionar lo que está ocurriendo. Lo más importante es que los ciudadanos, las personas comunes como nosotros, podamos reflexionar ante la situación, más que tomar partido, darnos cuenta del momento histórico que estamos viviendo. Muchas gracias, muy buenas noches, Keta, muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Estamos en plena pandemia, le seguimos diciendo, hay que cuidarse, y nos esperamos nuevamente en la emisión de mañana de Contextos del Diario Ultimátum. Muy buenas noches. Gracias a los 42 empresarios que se llevaron los boletos del avión. Mañana hablamos sobre el avión, fíjate. Así es. La rifa del avión. Las nuevas rifas. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Textos.